Buenas noches paranormales, buenas y norteadas noches. Me encuentro solo, completamente solo. Vamos a ir a una locación de Selin, corazón, besitos. Vengo solito. A hacer una transmisión en una casa que se cuentan que hay rituales satánicos. Y en esas paredes hay muchas cosas pintadas. Hay muchas cosas plasmadas en esas paredes. Hoy pues mi compadre le salió un detalle, no pudo acompañarme, pero pues ya les había prometido transmisión hoy, ¿no? Y pues la palabra se empeña. Es una área pues de la ciudad de aquí de Veracruz que sí es peligrosa andar solo, pero pues habíamos prometido transmisión y tiene que haber transmisión. No dejen de ubicarme. Creo que es por acá. Vamos a seguir. Es un previo, les repito, a los que apenas llegaron. Esta casa se hacen rituales satánicos y se tiene en las paredes de esa casa varias figuras así del índole satánico, de vampiros, de todo ese tipo de cosas. Cuando ando transmitiendo, ahora sí me andan mandando mensajes. Vengo todo el día para que me manden mensajes. Y a la mera hora que estoy transmitiendo, que quieren mandarme mensaje. Bueno, pues sigo. Pues ya estoy aquí, ni modo que echarme para atrás. Aquí traigo un poco de alcohol para hacer la invocación. A ver qué sale esta noche. Está muy muy chingón el lugar. Está un poco pequeño, pero pues no es el lugar en sí. Que si es grande, es pequeño, puede ser muy grande y no se ve nada. Pero pues está pequeño y todo lo que se ha hecho ahí, sí se capta algo, porque se capta algo. Venimos solitos. Hoy sí, como los viejos tiempos. No sé, ¿quieren preguntar algo? Porque a las 11 y fracción estaré en llamada telefónica con mi amigo Santiago Segovia de Saltillo, Coahuila, del programa La Reina del 100.9 de FM. Lo van a poder ver en la transmisión en vivo que hace por Facebook. Esa de la invasora sería como una fiera. Una estación de radio de la fiera. Pero allá, en Saltillo, Coahuila. Que quiere que se le cuente lo que pasó ayer en la casa abandonada. Pues vamos a aprovechar lo que salga aquí. Es norte ahorita. Hay norte aquí en el puerto. Siempre que hacen el carnaval de Veracruz, siempre de ley hay norte. Y no ubico. Esta es la que sigue. Vamos ya casi a entrar a la casa.
Pues chingue su madre, me la tiro corrida. Para que ya empiecen a ir compartiendo. Porque les digo que a las 11 fracción tengo la llamada telefónica de mi buen amigo Santiago Segovia. Santiago Segovia en vivo. Ese hombre tiene un vocerrón. Es el sustituto de Juan Ramón Sáenz. Si se escucha así es el aire, ¿eh? Hay norte aquí en Veracruz. Hay nortecillo. Ya extrañaba esto, estar solo. Ahora sí vengo con la adrenalina al millón. Venimos con la adrenalina al millón. A ver, creo que es esta calle. Tengo que sacar las lámparas y todo eso. Pues vamos a visitar una casa donde hacen rituales satánicos. Hacen rituales satánicos. Y es que no digo. Hacen rituales satánicos. Y ahí está pintadísima esa casa con cosas de vampiros, de demonios y así. Ahorita voy a acercarme por acá. Es que no me acuerdo de la calle. Si no es la otra, corto esta transmisión hasta que llegue al lugar. Porque creo que me metí en otra calle. Ya hay personas. Está chido los colores. Creo que es por acá, sí. Era del Otso de volada para acá. Es que entre más me adentro, más. Ay, güey. Más feo se pone, no hay nada de gente en la calle. Vamos a cambiar la cámara. Del otro lado hay una iglesia. Creo que es por acá. Es que es una cosa venir a pie y otra cosa es venir en carro. Creo que es en la otra. A mí esa casa siempre se me pierde. Siempre. Tengo esa curiosa forma de que siempre esa casa para mí se esconde. Es por acá. Ya caminé bastante. Saludos, Charito, Rodo, saludos, vamos a ir. No, saludos, Daniel, G.U., saludos, amigos. Mac, aquí anda Mac. Ya tenemos gracias, corazón, yo sé por avisarme que ahí me están viendo. Un que otro admirador. Qué raro que estén
viendo si tienen lo suyo. Pero bueno, déjalo. Es por aquí. Aquí el crecimiento todo es natural, no se paga para seguidores. Aquí la página, un seguidor es naturalito. No se paga publicidad alguna. A ver. Aquí está la primera. Es por acá. Si me dan unas trompadas, pues también sé meter las manos, por eso es que me lance y me vengo solo. Sí, así es la cosa. Saludos, Berto. George también ahí para que tienen la compartida. Estamos pendientes. Pues nada, ¿qué del baño si está ahí? Pues ya llegué. Ya llegué para que vayan compartiendo, amigos. Ya llegué. Ya estoy aquí. Vamos a ver. Si hay vivos o hay muertos en este lugar. Ya llegué. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Me la echo directa o corto? De mientras voy a ir acomodando mis cosas. Voy a ir acomodando mis cosas para poder entrar. En lo que hago eso, compartan paranormales, por favor. Compartan. Sacar todo de volado para que no haya problema a la hora de maniobrar. Compartan en lo que me estoy preparando. Aquí traigo a Panchita, que no se quemó ayer. Vamos a ver si esta vez no se quema aquí. Permítanme que ya estoy acomodando las cosas para entrar a la casa. Vengo solo, por eso estoy apuntando hacia abajo. Ya nada más agarro a Panchita aquí y ya está. Ya estamos. Está el cielo nubladísimo, parece que va a llover. No me deja enfocar. Voy a ir pasando acá. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí conmigo?
Buenas noches. Esta es la casa de los rituales satánicos. Aquí está Panchita, ¿eh? Ahorita para el ritual. Arquetos nahuales, bastardos putos. Perdón por la palabra, pero así dice. Proyecto Hart de la NASA. Pues esta persona sí había leído más o menos de las historias conspirativas. Reptilianos y todo eso. Alienígenas alemanes. Canadienses. Estaba así un poco zafadito. Qué bonita la investigación. Ahora sí, solito. Compartan, por favor. Estoy solo, ¿eh? Voy a apagar la luz. ¿Hay alguien conmigo? Se me traba las palabras. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Esta noche se encuentra alguien conmigo? Quiero ver la fuerza que se desató de aquí con todos esos trabajos de brujería que se hicieron en este lugar. Rituales satánicos. Por favor, espíritu que haya sido invocado en este lugar, le pido que se manifieste, por favor. ¿Alguien está conmigo esta noche? Vengo solo. ¿Quieres un poco de mi energía? Tómala. Cualquier ser de bajo astral que esté aquí, por favor, ¿puede darme una señal?
Este excremento de humano. ¿Alguien está aquí? Hay ceniza fresca. Se hicieron una fogata. Acabo de llegar hasta el fondo de esta casa. Compartan, amigos, para que haga el ritual. Creo que esta es la zona indicada, ya que no hay corriente de aire. ¿Quién está en ese cuarto? Mande, Jorge. Donde el cuarto donde estoy ahorita, o en el anterior, en este. Guardar el arma, espera. Azul. ¿Quién está aquí conmigo? Quedo en la oscuridad. Estoy completamente a oscuras. Voy a sacar la lámpara. Ah, ¿dónde está la lámpara violeta? ¿Se escuchan ruidos? ¿Quién está ahí?
Hey. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si es que se siente algo, alguien que está allá. No estés jugando. Hay tarjetas, hay ropa, hay bolsas. No vaya a ser que sea que aquí duerme un delincuente. Pero pues ahí nos destripamos. Voy a poner el estrobo. Por si pasan, crean que soy de la policía. Este cuarto se siente frísimo. Y en el otro estoy sudando. Gracias, Gaviota. Melanie, saludos. Aquí ando, ¿cómo le pueden decir? Paniqueado, pero no sé si es una persona de verdad o si alguien escuché por aquí. Les repito, estoy completamente solo. Gracias por los corazones, Dios. Te mando un besote. Que está el loco transmitiendo. Se siente frío estos cuartos. El que se siente caliente es el fondo donde está esa plasmación cadavérica. En esta casa se cuenta que hacen rituales satánicos. Y la persona que también hizo los dibujos era una persona que estaba loca. Pero pues hablar del proyecto Hard, hablar de masonería, hablar de símbolos satánicos, nazis y todo eso. Era una persona que pues sabía y le gustaba de todos los reptilianos, también por ahí leí. Era una persona que sí sabía de lo que estaba apuntando en las paredes. Evelyn, saludos, gracias. Gracias por estar aquí, pendientes de este hombre. Que estoy en un área de Veracruz que sí está peligrosa para andar solo, pero pues le queremos llevar lo mejor para los paranormales que están apoyando esta noche. En esta pared hasta arriba, ¡ah! Ese rostro no lo había visto. ¡Ah, la madre quina! ¡Ah, qué plasmación tan grande hay aquí! En toda esta pared. En toda esta pared, están
Las plasmaciones para regalar. Tienen esta postal como para fondo de pantalla. La Llorona. La Mujer Araña. Este es como un demonio. Divina Providencia. Torre manipuladora alemana. Netstel. ¿Qué iba a ser? ¿Quién es esa? Mi amiga Panchita. Voy a tratar de apurarme por ahora sí que por seguridad propia. Ya, que les voy a pedir que ¿quién está ahí? Que estoy solo. Y pues no voy a pasar algo a mi persona. Y si pasa, pues ni modo, para eso estoy. Voy a preparando la cámara para grabar el ritual. Estoy colocando la cámara. Estoy colocando la cámara. Pero la voy a colocar acá adentro, porque si no, no se va a escuchar lo que invoque. Perdón, paranormales. Tuve un pequeño incidente aquí, pero ya regresamos. Ahí sí se ven. Que se me bloqueó el celular, no sé qué. ¿Qué pasó? Y le estuve moviendo y apenas reaccionó. Apenas reaccionó mi teléfono. No sé, de pronto se fue la transmisión, no podía ver nada yo. Pero ya creo que ya estamos. A ver. Le dejé el bendito. A ver, Nayeli, pues zárpale la riata. A ver, bye. Se deja de empezar.
aquí. Denme una señal. Ey, 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 ey. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Panchita, ayúdame. Ayúdame. A que se manifiesten lo que esté aquí. Por favor, se haga presente. Aliméntate del fuego. Si eres bueno, eres malo. Aliméntate. Dame una señal. Dame una señal. Dame una señal. ¿Quieres algo de mí? Puedes tomarlo. Oye, oye. Pero si está aquí no hay corriente de aire. Vuelve a hacer lo que hiciste. Jorge, tengo más estudios que tu hijo. Soy licenciado, carnal. Bye. Valenzuela. Bye. A chingar a su madre. Porque hay energía negativa. Hay energía. Ay, un gruñido. Vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Hubo un gruñido fuerte. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Si no quieres el fuego, retírate. Que se apague. Ya no te brindo de mi energía. Es algo que estoy enojado, se los juro. Estoy en un plan de enojo. Les digo que yo no soy una persona que me salte. Vete. No soy una persona que sea así explosiva. Escuché un gruñido. Los perros están alborotados. Compadre, me vine aquí a este lugar donde aquí no hay corriente de aire. Aquí en este lugar donde estoy, estoy hasta atrás, estoy encerrado. Aquí no hay corriente de aire. Los dos cuartos principales de enfrente, sí, hay ventanas por todos lados. Aquí no, aquí lo que topa es la barda que está acá atrás y este cuarto que está ahí. Aquí no hay aire, está todo encerrado. A ver cómo quedó Panchita. Miren, esta vez sí se quemó, se agrietó bastante. Lo que no pasó anoche en la casa abandonada. Panchita, este va a ser tu último ritual. Ya, porque tú eres de mi
de mi personal, de mi colección personal, te quiero mucho como para que quedes aquí. Esta vez se quemó. Ayer de plano no se quemó. Y fue igual el mismo fuego, y fue en un cuarto encerrado que hasta me estaba ahogando. Y hoy sí se quemó. Ahorita para que estén pendientes, paranormales, voy a dar otro rondín en el cuarto de acá, el de acá, porque es donde se escuchan desde hace rato los pasos y los ruidos. Voy a acomodarme el equipo. Está fuerte, tengo una presión en el pecho enorme, como si me estuvieran apretando el pecho. Perdón. Ahorita les explico, los que no saben por qué erupto. Perdón. El erupto. Para los que no sepan, significa que hay mucho aire, mucha energía, y esa energía te hace repetir, y estoy mermadísimo, a pesar de que es un lugar relativamente pequeño, estoy cansado. Me agotó mucho este ritual. Sabemos que este es un lugar donde lo ocupan para hacer rituales ya directamente satánicos. Hay mucha simbología satánica, mucha masonería. Hola Isabel, buenas noches, bienvenida. Casa Rubias, Rosa Isela, también bienvenida, buenas noches. A los que no he saludado, pero sí he estado ahorita con un ojo. ¿Quién está ahí? ¡Ey! ¿Por qué tocaste? A ver, voy a tratar de moverme. Tocaron ahí. Tocaron claramente. Es un cuarto cerrado. ¿Quién está ahí? Tocaron en la pared, pero fuertísimo, fuertísimo, y no hay nadie. Estoy aquí en corto, pasé rapidísimo. Les repito, vengo solo. Hombre, es que se acerca primero, le meto uno de panchita. Rubí Paloma, buenas noches. Ando solo, esto es Zona Paranormal Veracruz, servidor Ernesto Gordillo. Hubo muchas manifestaciones, en el cuarto donde estaba, un gruñido cabrón. Se cortó la transmisión de la nada, pero lo bueno es que no se desconectaron y siguieron. Quiero dejar esto aquí, voy a dejar aquí grabando donde hice el ritual. Voy a buscarlo para levantar un poco la imagen, una lámpara.
Si eres lo que hiciste ese ruido, por favor, ¿puedes volverlo a hacer? Se callaron los perros. Se callaron los perros. Ya se puso un silencio que me está ensordeciendo. Me está poniendo de nervios este silencio. Voy a caminar al otro cuarto. Voy a ver qué hay. Los dejo aquí solos. Se ven como sombras andando por delante. ¿Quién está ahí enfrente de mí? ¿Quién está ahí? ¿Te estoy viendo en la grabación? Te estás moviendo, te estoy viendo. Estás caminando de un lado a otro. Te estoy viendo claramente, tienes hasta destellos. ¡Ey! ¡Ey! No mames, hay algo aquí. Si eres malo, no. No. No estás aquí. Tienes lugares peores. Está con tu señor, he estado en el lugar que le rinde tributo a tu señor, porque sé que eres un ente de bajo astral, un esbirro, eres un esbirro de él. Su puta está andando ahí, estoy viendo la sombra. ¿Qué quieres? Se está moviendo. ¿Qué quieres? Ahí está la sombra, ahí está la sombra por donde está el ojo. Por donde está el triángulo con el ojo. Es una sombra que está ahí. Es una sombra, no sé si la están viendo. Que no estoy loco, es una sombra que está ahí. Ya se está desplazando, se está desplazando.
Ahí está, ahí está. ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? Se está moviendo. Es una sombra negra. Ahí está. Es una sombra en la pared. Me voy a pasar a retirar. Me voy a pasar a retirar. Voy a regresar y nos vamos a ver cuando venga preparado. Estoy solo. Vine sin prepararme. Guárdate. No estás atrás de mí, no me sigues. Yo voy y donde yo voy, tú no puedes estar. Ahí está. Ahí está. Ahí estás. Ahí estás. Eso sabes que... Sabes que cuando me da curiosidad, sabes que no me dejas ir, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad? Aprovecha, estoy solo. Tiéntame. Yo sé que eres de bajo astral. Ahí está, está enfrente, señores. Sabes que me encanta cuando es de bajo astral, ¿verdad? No me deja ir. Quiero regresar. Me está tentando a regresar. Pero me siento cansado. Tengo la entrevista ahorita. No mames. Muy bien. Entrevista, amigo. Me voy, señores, que estoy mareando. Estoy mareado. Estoy mareado. Estoy mareado. Salgo, salgo. 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 Ay, madre, estoy mal.
Asco, ya cuando me da asco y se me revuelve el estómago es que ya me tengo que ir. Les juro que estoy mareado, ya estoy mareado y ahorita tengo que, esta madre cómo va, tengo que hablar con Santiago. Tengo que estar en la entrevista con Santiago, tengo que estar. Me voy. Estuvo fuerte la bendita sombra esa que estaba ahí. Bueno, no creo que sea bendita, es maldita. Porque para ser un lugar que hagan rituales satánicos, no creo que nada bueno se acerque ahí, ¿verdad? Estoy solo, completamente solo. Les muestro mi camino. Ya no sé ni qué hora es. Las 11 de la noche. Está muy, muy solitario el camino donde estoy. Voy a pasar por donde está una iglesia. Ese perro me vio y está llorando. Estaba llorando ahí. Voy a voltear la cámara. Dicen que le dieron algo atrás mío. Pasé y estaba llorando ese animal. Hasta la calle principal voy a dejar de transmitir. Voy a pasar por esta iglesia. Me duele hasta el tuétano. Estuvo chingón. Tengo que regresar a esta casa. Está el cielo cerrado, va a caer un aguacero. Salí mareado. Bueno, paranormales. Espero que pues les haya gustado esta investigación. Solo, casi no hago transmisiones en el día porque pues, en el día no hay tanta manifestación. Lo bueno es en la noche. Pero sí me voy a tirar unas transmisiones en el día. Para que estén pendientes. Ya se viene el norte aquí. Ya acaba de entrar este nortazo. Hay un nortazo muy, muy fuerte. Ahorita pasé por la iglesia y se vino el norte con todo. Se vino el norte con todo y estén pendientes. Ahorita voy a compartir la transmisión de mi amigo Santiago Segovia, de, en vivo con Santiago,
del programa de Reina 100.9, pero de Saltillo, Coahuila. Aquí lo pueden ver en la transmisión en Facebook, la llamada que me va a hacer esta noche. Ahorita les voy a avisar que vengo saliendo de una transmisión que estuvo cabrona. O sea, yo no había visto tan clara una sombra constante. Para que vean ahorita la transmisión y chequen. Bueno, estén pendientes que ahorita voy a estar en entrevista en vivo con Santiago Segovia. Voy a compartir el enlace y si me apoyan también a compartir, se los voy a agradecer. Un saludo a su amigo Ernesto Gordillo de Zona Paranormal Veracruz. Saludos a mi compadre Juan Carlos de Revolución y Karen. Rebelión Paranormal, Magda, Jorge, Beto, Andrés. Saludos, amigos. Y pues vamos a hacer algo porque no me limpié al salir. Salí de en chico. Ahorita me hago un despojo de rápido. Sigan ahorita la entrevista que me van a hacer. Buenas noches.